como podéis observar, pues tenemos débiles precipitaciones en la zona. Es probable que estas vayan a más en el transcurso de la mañana, pero aún así yo espero que sean precipitaciones débiles, que no dejen demasiada cantidad de agua. Luego en el pluviómetro al final de la jornada veremos cuánto hemos registrado, pero lo que comentamos ayer es una situación típica del sur. Tenemos el sistema ibérico, al sur del mismo sí que se recibirán grandes cantidades de agua, pero en nuestra ubicación difícilmente será así. Eso sí, el protagonista está siendo el viento desde ayer. Finalmente se ha canalizado por el Valle del Ebro y está teniendo en algunos momentos rachas bastante fuertes. Sureste, cielos cubiertos casi en su totalidad por nubes medias y altas, y hemos tenido ligeras precipitaciones que han dejado muy poca cantidad como era previsible. También hay nieblas orográficas hacia el norte, tal como se han podido observar a través de la webcam, nieblas orográficas que afectan a la Sierra de Cantabria y a la Sierra del Codés. Veremos si a final de la tarde termina afectando a esta ubicación, y las precipitaciones esta tarde también es posible que aparezcan por Alberite. En todo caso, no parece ser que vayan a dejar gran cantidad de agua. No tiene 1000 metros de altura. Pues el protagonista del día finalmente ha sido el fuerte viento del sureste. Fuerte viento el que hemos tenido hoy sobre la comunidad de La Rioja. Y aquí en Alberite también, ya estáis viendo los datos. Nieblas orográficas hacia la Sierra de Cantabria. Ya os dije que en esta situación se suelen formar. Es decir, nubosidad baja que por flujo del sureste se ha ido acumulando en la cara sur de la Sierra de Cantabria y la Sierra del Codés. Y precipitación más bien escasa, es lo que yo preveía en un principio. Los modelos daban más de precipitación y solo hemos tenido 0,3 hasta el momento. No ha terminado el día, quizás caiga algún chubasco débil, pero lo más significativo, como digo, el viento, las temperaturas leves, y esperamos de cara a mañana. De cara a mañana ya esperamos una mejoría. ¿Podemos tener algún chubasco? Sí, es probable que tengamos algún chubasco débil, pero lo más significativo será de nuevo el ascenso de las temperaturas. Y el viento, a pesar de que todavía soplará con algo de fuerza, sobre todo a primeras horas, a lo largo del día de mañana irá perdiendo intensidad. Así que mañana podríamos decir una jornada de nubosidad variable con posibilidad de algún chubasco y viento que irá disminuyendo en intensidad y temperaturas en claro ascenso.